Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este canal. En verdad, ya sabes que me da muchísimo gusto que estés pasando por acá, te lo agradezco. Y bueno, ya vamos al video del día de hoy, porque en esta ocasión vamos a hablar de algo. Puedo asegurar que es un problema en la mayoría de las pieles, o es un problema que la mayoría tenemos. Obviamente no puedo generalizar, pero estoy hablando de los poros dilatados, o esos poros abiertos que de repente tenemos y que muchas veces al poner la base de maquillaje, esos poros se acentúan y después no nos gusta cómo nos queda el maquillaje porque se ve mucha textura y demás. Entonces, tengo este producto que es el que te voy a mostrar el día de hoy y es de la marca IT Cosmetics. Y es un polvo que lo que promete es que va a disimular tus poros. Y el producto se llama Bye Bye Pores Pressed. Y yo tengo este que, bueno, lo estás viendo en pantalla justo ahorita. Y te muestro el polvo, es este de aquí. Viene en este empaque. Yo ya lo he usado un par de veces, por eso es que está un poco sucio. Pero es prácticamente nuevo para mí también. Entonces, bueno, ya por dentro el polvo se ve así. Es un color, es blanco, pero tiene como algo de amarillito también, de amarillo. Y bueno, ya en la parte de abajo viene la esponja. Ok, y realmente aquí en la caja no viene demasiada información. En la parte de atrás dice solamente que fue desarrollado junto con cirujanos plásticos y dermatólogos y que está clínicamente probado. Y en la forma de usar se dice que uses tu brocha IT Cosmetics, una que se llama Heavenly Luxe. Yo no la tengo. Y dice que pases el polvo para un acabado perfecto en la piel y que puede usarse este polvo con la piel desnuda o sobre tu maquillaje. Lo cual me lleva a querer probar este producto de justo estas dos formas. Entonces voy a usar el polvo en la mitad de mi rostro sin nada. Ahorita no tengo nada más que corrector y las cejas y un poco de mascara, pero en la piel no tengo nada más que mis hidratantes. Entonces vamos a probarlo así. Se me ocurre ahorita de repente probarlo así. Voy a hacer la mitad de la cara sin nada, solo usando el polvo. Y del otro lado voy a poner base de maquillaje y voy a sellar esa parte con este polvo para ver qué tanto nos disimula los poros. Ok, y para esto voy a utilizar la base de maquillaje que siempre me ves usar, esta de Wet n Wild. Y yo uso en el tono Desert Beige y este lo voy a usar en la mitad de la cara. Ok, pero antes de eso te voy a acercar un poco para que veas mis poros. Por favor, no te asustes porque yo siempre lo he dicho, tengo poros muy, muy dilatados. Ok, y aquí está mi cara ya de cerca. Como te dije, tengo poros bastante dilatados en los costados de la nariz también, como puedes ver. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de disimular el día de hoy. Ok, voy a aplicar la base de maquillaje, ya te mencioné, esta de Wet n Wild, que se llama Photo Focus. Ok, aquí está mi rostro con base de maquillaje en este lado, una capa súper, súper ligera. Y puedes notar que los poros se disimulan un poquito, no estoy diciendo que desaparecieron del todo, pero sí se ve mucho mejor que este lado donde no tengo nada. Ok, entonces listos. Ahora es que voy a utilizar el polvo y tiene una esponjita en la parte de abajo, ya te lo mostré y es lo que voy a utilizar. Como ves, la esponja está usada, ya te mencioné que yo ya usé este producto anteriormente. Entonces voy a sellar primero el lado que no tengo nada mejor. Voy a utilizar el lado que está limpio de la esponja. Estas esponjas se pueden lavar, por cierto. Ok, y lo voy a focalizar en esta zona. Hice más o menos como algo tipo baking. Y voy a sellar ahora el otro lado. Ok, listo, voy a retirar el exceso con una brocha de los dos lados. Ok, y así es como quedó ya finalmente. Lado de base de maquillaje más el polvo.
y solo el polvo de este lado. Y como puedes ver, yo noto de este lado, obviamente los polvos se disimulan mucho más porque tienes como... tengo la base de maquillaje, que eso me ayudó a disimularlos un poco, más el polvo, un poquito más. Y obviamente este lado están un poquito menos visibles, pero no desaparecieron del todo. Yo sigo viendo poros ahí y tú también los puedes ver en la cámara. Ok, voy a hacer otra cosa más y es que voy a limpiar este lado donde solo tengo polvo. Voy a utilizar agua micelar y voy a hacer otro experimento. Ok, lo que quiero hacer esta vez es utilizar un primer y voy a utilizar este que es especial para cerrar los poros y voy a utilizar esto, base de maquillaje y al final voy a sellar con polvo para ver si así logramos quitar o borrar por completo los poros. Y ya te mencioné, el primer es el de Benefit, que se llama The Pore Professional. Y este primer yo ya lo he usado por mucho tiempo y me gusta solo concentrarlo en las zonas donde hay poros abiertos. Ok, puedes ver, los poros ya están disimulados. Se sigue viendo un poquito de textura, pero... A ver, esto que ves acá obviamente es mi barba que está creciendo. Listo, voy a aplicar la base de maquillaje, la misma que utilicé en el otro lado. Ok, así es como quedó. Ahora vamos a aplicar el polvo y la misma esponja y vamos a ver qué tal. Ok, hice lo mismo como algo como baking para que el polvo penetrara más y voy a dejarlo ahí unos segundos, unos minutos y después lo voy a retirar con esta brocha. A ver, te muestro. Sí, los disimuló bastante bien utilizando el primer. Solo, no sé si me faltó aplicar más polvo, aquí tengo unos poros un poquito más visibles, pero esta parte está casi, casi perfecta, mucho mejor que esta otra. Y pues sí, definitivamente se ayudó mucho el primer. Pues muy bien, aquí está ya el resultado final. Te mencioné al principio, yo este polvo ya lo usé, lo había usado 3-4 veces y había tratado de utilizarlo de diferentes maneras. Y la primera vez que lo utilicé esta brocha precisamente y solo lo focalizaba en las zonas que quería. Así, haciendo esto solo en donde tenía los poros más dilatados. Y la verdad es que sí, lo lograba como disimular un poco, pero se seguía viendo un poco de textura. Después lo usé con la esponja, así como haciendo un poquito de baking. Y noté que así me funcionaba mejor, pero definitivamente la mejor manera es ayudándote de un primer que disimule los poros. Obviamente con esto te quiero dar a entender que ningún producto es mágico y ningún producto te va a solucionar lo de los poros. No en mi caso, yo he usado varios bases de maquillaje que prometen cerrar los poros y yo siento que necesitas hacer como combinación de varios productos que tengan ese mismo fin, disimular los poros para ver qué te resulta y definitivamente pienso que así, usando varios productos con ese fin, insisto, es como vas a tener mejores resultados. Y bueno, te mencioné, nada es magia, nada es mágico, así es que debes de tú mismo como probar varios productos y saber cuál es el que te ayuda mejor. Una cosa también que hay que mencionar, a mí no me gusta usarlo por todo el rostro porque aunque dice que es translúcido, yo compré en el tono translúcido, sí te deja un aspecto blanco si lo usas por todo el rostro, así es que yo mejor en zonas focalizadas y así me evito tener como todo un aspecto blanco en toda la cara. Obviamente ya sobre esto puedes usar bronceador y todo lo demás, entonces ya se iría ese aspecto blanquecino. Ok, pues entonces ese sería mi video del día de hoy. Espero te haya gustado. Espero estés interesado en este producto. Te voy a dejar los links de donde lo puedes comprar. Este producto lo puedes comprar en Sephora, en Ulta y obviamente en la página de It Cosmetics. Los tres enlaces te los dejo en la parte de abajo.
y ahí mismo ves precios y alguna otra cosa que te interese saber acerca del producto. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero te haya gustado, espero te sirva. Si es así, dame like, por favor. Y comparte este video, me encantaría que más gente me viera y supiera de mi canal. Y tú me puedes ayudar con eso y en verdad te lo agradecería bastante. Y bueno, suscríbete al canal. Si no lo has hecho, por favor suscríbete y ya sabes, picarle la campanita para que te avise cada que yo subo un video. Ok, pues me despido. Esto sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por verme, muchas gracias por llegar hasta el final del video. Muchos abrazos, mucha buena vibra para ti. Diviértete, ríete mucho, pásala bien y yo te veo muy pronto en el siguiente video, ¿ok? Adiós.